¡Qué tranza, banda! ¡Qué pachuca por Toluca! ¿Cómo les guau, mis niños? Ahora tenemos aquí a Octagón, ¿eh? Pero como saben, Octagón en tiempos de abundancia, ¿eh? Y miren lo que es ser popular. Esta raza ahorita pasó y reconoció al Buki. Y dice, ¡ah, caray! Esa voz la reconozco. ¿Tú eres el de Tesoros Enterrados? Y digo, ¡Simón, loco! Ya quería que nos tomaras una foto, pero dije, ¡nel! El anonimato ante todo. Y ese es su chiquilín. Y dice, pues bueno, camarada, te voy a dar a escoger. ¿Cuál quieres que hagamos ahorita el Open Box? ¿Cuál te gusta, vato? De una vez, esa camarada, pues cámara. Entonces, deja, ¿cómo se va? Pues ya sin filtros. Vamos a empezar a abrir. Pues camarada, mucho gusto, compa. Y nos estamos viendo. Órale. Y ahora sí, mi Buki, sorpréndeme, vato. ¿Con qué vamos a empezar? Pues bueno, miren, aquí tenemos. Eso creo que son como peluchines. Un delfincito. Está bueno como para el roco, para que se agarre ahí sus tiritos. O qué tal si le quiere dar violines de vato. Siempre anda bien calenturiento. Pero bueno, miren, acá tenemos un cobertor. Oh, ahorita ya se viene el tiempo de invierno. Así es de que sí conviene esta, ¿eh? Estaba bastante bonita, vato. Mira, bien grabada, bien perrona. Ok, pues ya sabes, de a dolarito para las pulgas. ¿Qué más tenemos? Ah, pero bueno, antes de que salgan todos, les voy a dar una probadita de lo que pudo haber escogido el otro compa. Miren, aquí tenemos un chorro de peluches, juguetes, bolsas, etcétera. Acá hay discos, hay cosas de cocina, juguetes, etcétera. Aquí pues no tenemos ni idea qué va a salir. ¿Qué más tenemos por acá? Acá hay, creo que es mucho cubierto de cocina, platos, etcétera. Y aquí hay cosas grandes que no sé ni qué sean, vato. Esta está bonita, vato. Esta hay que agregarla para allá. ¿qué más hay aquí? Hay juguetes. Bueno, en fin, ahora sí, vámonos. A ver, ¿con qué salió? Esta bien la vez, vato. Me gustó porque vi pelotas. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, tenemos aquí como unos dados. Ah, no, son sellos para los niños. Este se parece como al de Rick y Morty. Pero pues bueno, ya saben, dolarito en las pulgas. Cosas que no. Ay, mira, ¿cuántas serán? No, pero eso no, son firmas de los niños. Ahí que más pelotas, esto se ve que les gustaba. ¡Ay, padrino, Yo pensé que era un yo-yo, vato. Mira, ya salió las coritas para el parqueadero. Mira nada más, mi Buki. Y esta vez no sé si filmarlo o no, porque va a decir la raza, ¡esos tú los pusiste! Pero ¿qué ganamos, vale? La verdad es que aquí hay tantas cosas de valor, vato, que no hay necesidad de meter estas cosillas. O sea, hay al por mayor. Todas las cajas llevan premio. Pero bueno, ¿aquí cuánto será? Son unos 5 dolaritos, no está mal. Y pues bueno, ya salió para el frappuccino, ahorita que te lo traje. Pero bueno, vámonos recio. Tráete esa petaquita toda chuque, mugrosa. Vamos a ver, ¿sí estoy grabando? Sí, 2 minutos. A veces me da hasta miedo cuando... Es que esta GoPro es tan sensible que a veces pienso que le pico y no graba. A ver, acá tenemos unos trenecitos tipo navideños, ¿verdad? Son los que se ponen alrededor de ¿cómo se llama? Del arbolito de Navidad. Y hay unos que echan hasta humito, batera. Este sí tiene el hoyo. ¿Ya viste? O sea que hasta con suerte, estos son de los que echan humito. Pero no, bastante bonito. O sea que ya sabes, este no es de $1, ¿eh? Este es de $2. Acá tenemos, esta está vacía, así que este se va para acá. Y pues así, vámonos recio. ¿Qué más sigue, mi Buki? Ay, hijo de su madre, mira más la cantidad. Es lo que yo les digo, miren, aquí están mejores las cosas. Yo durante 2 años he andado, ¿cómo se llama? Buscando carritos en parques infantiles, en la playa. ¿Y cuántos he encontrado? Tal vez unos 300. Y aquí, miren, en una apuesta de $20. Y mira nada más la cantidad de juguetes. Hijo de su madre, aún dándolos a Cora. Mira, estos están bien chulos, vato. Y se ven súper antiguos, vato. Mira, este bocho sí es antiguo, vato. Sí. Mira, este sí es del estilo viejo. Este, consérvalo. Porque sí, este sí se ve bien ruco. Y pues aquí, miren, tenemos de todos los colores y sabores. Y si no es suficiente, vean nada más la cantidad de avionetas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué belleza, eh! No, la verdad, esta sí me está gustando, vato. Pero como ya hice un coche... Ay, esta también se ve bien... ¿Cómo se llama? Antigüita. Acá vi un lowrider. Pero nada, esta no está tan tumbadita. Pero bueno, dejen hacer un corte para ayudarle a limpiar aquí al Buki, porque ya le hice un cochinero. Pero bueno, ahorita seguimos. Y ahora sí, mi Buki, vámonos recio. Tendidos como bandidos. Ya acomodamos un poquito. Y ahora sí, que el siguiente bonche va... Oh, mira, creo que siguen siendo peluchines. Ya estoy viendo aquí. Ahí que también sin piedad la rasga los vatos. Así, eso es todo. Miren, salió. Nada más nos vayan a poner, ¿cómo se llama? Restricción de edad por sacar niños encuerados. Tenemos más peluchines como de los ositos cariñositos. Tenemos acá un osito. Ay, está hediondísimo, vato. Este se ve que dormía con un perro. Huele a puro roco. Tenemos unas cosillas ahí como para el baño. Tenemos acá, ¿qué más tenemos? Adornos. Esos son como azulejos, ¿no? Tan repesados.
Ahí que vamos a ver qué son estas cosas. Pues no tengo ni idea, vato. Son para la jardinería, mira. Esto y esto. Así que nada interesante, vato. Nada interesante. Acá más, ¿qué más tenemos? Un tapetito. Esto está nuevo, vato, A ver, guacha, nada más tengo una mano. A ti la panza te estorba. A ver, vamos a ver. ¿Qué será, vato? ¿Han de ser como losetas o qué onda? A ver, nos aguachar. Ahorita que sean las pacas de billetes, vato, que sean de un banco, ¿no? Vamos a ver. Ah, sigue siendo la misma fregadera, vato. Esas losetas como para baño, vato. Es que pensamos que iba a estar mejor, pero pues yo creo que... como le dimos de coger al compa que nos encontró. Ahí que no. Vamos a guachar. Esta cosa es como... ¿Qué será? ¿Sabes qué? Está buena como para poner los carritos, vato. Mira, imagínate dos. Ahí los carritos de colección. Ahí los pones en tu sala, vato. Y bien perrones, Acá tenemos unos zapatitos corrientes. Pero se ve que están bien cómodos, vato, Ahí que tenemos unos tipo Tupperware. Tenemos libros y más libros. Mira nomás este libro tan gordo. Enciclopedia. Sí, es un diccionario. Y acá tenemos más libros, o sea que esto se va directamente para el reciclaje. Vámonos para acá. Ya casi me meto. ¿Sabes qué? Me voy a meter, vato, mejor. Y una vez, hacemos un corte y me meto de una vez. Eso es toro, dijo la vaca, Pues ahora sí, mi buki. Empecemos nuevamente. Aquí tenemos estas cosas como para guardar los zapatos, mira. ¿Ves? Son las que se hacen como plegables y ahí van los zapatos bien acomodaditos. Esto es como para el hueso de juguete de un perro gigante. No, es para ponerlo en los asientos, vato. Tenemos aquí, mira, unos vasitos, ahí que es basura. Tenemos libros, ganchos. Esto nada que ver, esto está chafón. Esto se va directamente para la basura. ¿Esto qué es? ¿No pesa mucho, vato? Vasos, pero están nuevos, vato. ¿Quién quita y hay quita un dólar por todas? Que también se nos van para... Estos son ganchos, estos ni para qué abrirlos, vato. Esto no tengo ni idea qué es, vale. Es como un juego, que se nos va para la basura. ¿Qué es esto? Mira, esto se ve bueno, vato. Mira, tenemos un casco para bicicleta. Tenemos unos cuantos peluchines. Tenemos un jarrón enorme. Tenemos unos brillitos para las nenas. Y unas correas, más juguetes. Y se acabó. Va para afuera esta bolsa, vale. Acá tenemos una mochilita de viaje. A ver, ahorita desde aquí la voy a guachar. Aquí tenemos unos vasos. Para hacer bombitas. No sé qué es esto. Y un libro. Y sí, acabó. Nada interesante, vato. Aunque aquí, aguanta. A ver qué hay aquí. Es un portarretratos viejo. Y otro portarretratos viejo. Acá tenemos otra bolsita. Está interesante esta cosa, Una revista. Y sí, acabó, vato. Nada bueno. Vamos, va para afuera. Mira, una sillita playera. Ahorita que estamos ya acá, pues ya casi está acabando el verano, vato. Este canijo, mira, con todo y comida. Apestoso que está, lo donaron con todo y comida. Mira, esto sí que está interesante. Eso sí, échalo por otro lado. Ese es como un, cosas de maquillaje casi seguro. Simón, a ver la otra. Que si están usadas, pues todo esto se va para la basura casi. Simón, sí está usadillo. Sí, puras cosas de maquillaje. O sea que el, no sé si sea buena marca o ando jugosito, nada más el salpicón ahorita de saliva. Este gorrito estaba bien perrón y se me fue. Mira, tenemos otra lonchera toda chuca, llena de comida vieja. Tenemos más mochilitas, otra mochilita así como para cuando te compran las pulgas, Buki. Órale, mira, esta es marca buena, Calvin Klein. Más o menos, un dolarito, ¿por qué no? Esta está media hippie, vato. Acá como tipo, no, este es como tipo de los peruanos, vale. Que es así como hecha a mano. Oiga, te salió otra bolsa, vale. Esta es Reacción Kenneth Cole. ¿Es buena o es mala? $2 entonces. Mira, unos para la alberca. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que me haga más estorbo. A ver, esta aquí es este, vato. Y una vez, métele las garras, vale. Eso es todo, mira, una como... es como de las antiguas, ¿no? Parece ¿cómo se llama? De picnic. Pero son cosas de costura, vato. Mira, tiene hilos, agujas, zippers, botones. Caramba, se me vaya a pinchar. Eso sí, también se nos va para no sé dónde. Aquí, ¿qué más? Ahora tenemos un Microsoft. Pues, quién sabe, tal vez sea para jugar Free Fire. Ni digo, porque cada que digo el Free Fire hay un chorro de gente que quiere que haga mi canal. Pero, soy muy malo. Me da hasta vergüenza jugar porque me matan como en los 5 o 10 minutos primeros. A ver, tenemos una linternita chafa y cosas de cocina. O sea, que van para afuera. Oiga, aquí tenemos un pez espada bien perrón, mato. También es como hecho a mano, ¿vale? Mira. Está perrón el canijo, Así que, pues bueno, vamos a seguirle. ¿Qué más tenemos por acá interesante? Vamos a ver esto. Estos son unos... creo que son peluches, vato, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué son.
Simón, puro peluche acá de Mickey Mouse, de Winnie Pooh, y tortuguitas, etcétera. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Era mochilita perrona, vato, Fitness First. No está mal, no está mal. Un dolarito también, ahora para el regreso de clases, vato. Son como cosas, como basura. Mira, unas canatitas ahí como para la mesa de centro. Esto se ve chafón. Esta está más o menos. A ver qué. ¿Cómo lo ves? A ver, órale. Mira, tenemos una chinita aquí, perrona, que es de pura como cerámica perrona. Vean nada más los detalles, vale. Esta cerámica yo creo que sí es fina. No está rota, No está nada rota, así se va aparte para no romperla. Y mira, y acá hay más, vale. Aunque esas ya se ven más corrientillas. O sea, oh, mira, aquí hay una bolsita, vato. A ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Se siente algo raro, vato. Oh, no, son como champús. Esas cosas. Tenemos portarretratos y más portarretratos. Así que nada bueno, vale. Y ahora sí, me voy a meter porque están llegando muchos espectadores allá afuera. Mira, aquí unos calzonzotes matapasionas, no sé, son como unos tipo boxers. Tenemos acá, pues siguen saliendo muchos peluches, vato. Mira, ya ni para. A ver, vamos a abrirles un poquito a ver qué tantos son. Mira, cantidad de peluches. ¿Estos se los llevas o los tiras? Uno sí, uno no. Ok, al rato pasa la inspección. Y pues bueno, tenemos aquí una como banderitas. Tenemos basura. Aquí no tengo ni idea qué es esta cosa, vale. Tenemos una muñequita. Está bastante bonita la canija, esa sí nos va de a dólar. Aquí tenemos una mochililla y tenemos algo que dice Art Cross, es una cruz como de arte, algo así. Otra canastita, más ganchos y a ver qué más tenemos por aquí. Ahora, esa está bien perrona, vato, chala, y está nuevecita, batera. Mira, que esta sí ya, esta es ya $2, vato. Y qué más tenemos por acá, mira, trajes de baño, todos calrayoneados. Hasta acá. Con aroma a rascahuele. A ver qué más tenemos aquí. A ver, eso es todo, amigo. Mira nada más la cantidad de juguetes que salieron. Órale, hay unos que ya no reconozco, vato, O me estoy haciendo viejo o ya no veo caricaturas. Pero ya hay muchos que no sé ni quiénes son, vato. ¿Este quién es? Capitán América. Capitán, pero porque está muy. No, está medio raro. A ver, este sí vi la película. Se me olvidó el nombre de este canijillo. Y que como ese arbolito. Ay, las también perrones, vale. Este una vez me salió en, ¿cómo se llama? En un almacén, unos de estos. Y me dijeron que eran coleccionables, creo. ¿Qué más tenemos aquí? Mira, hay unos bien chiquitos y bien bonitos. Mira, estos, ¿cómo se llaman? Caballitos de mar. Tenemos a un chango. Y. Ah, ¿este quién es? Este es el de Robin. Sí, Robin. Sí, Batman y Robin. Y pues, en fin, pues, están bonitos los juguetes, vale. Están bonitos ahí de dolarito. Y ya costeó los $20 que se pagó por esta cajita. Esto no es ni que sea. Y pues ya, sí, acabó. Ahí dice que, pues bueno, no estuvo. Ay, aquí hay otra cosa. ¿Qué tal? Aquí está el mero tesorón, vato. Y vamos a guachar. ¿Esta cosa qué será? Oh, es un álbum de fotografías. Y pues bueno, sí, acabó el videíto. Y como pueden ver, hay veces que nos va súper bien. Y hay veces que. Ah, oh, no, pero esto estuvo bueno. Salieron muchos juguetillos. Mira, y hay muchos que son bien antiguos. Por ejemplo, ya, este es un autobús de los años, ni tengo idea, unos 60s o 70s, quién sabe. Pero estos sí son viejos. Así que estos tal vez sí tengan un Made in Inglaterra, Así que número 66, Matt Bosch serie Coach. Mira, dice Coach. Está raro. Pero sí, vato, en esa bolsa había mucho juguete antiguo. Y pues bueno, no se diga más y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.